Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos a los desayunos de Canal 13 Hidral. También un saludo muy afectuoso para los compañeros de Lanzarote a través del canal 28 de la TDT Insular y también a través del canal 43 de la TDT Insular. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de la ciudad de Telde. Para ello tenemos a Alejandro Ramos, portavoz del Partido Socialista en dicho municipio, en la ciudad de Telde, y también él es el secretario de la agrupación socialista, Juan Negri. Buenos días, Alejandro. Buenos días, María, y a Gracias todos. por estar aquí. No, un placer estar contigo y con tu audiencia. Coméntanos, ¿cuál es la situación económica de la ciudad de Telde? ¿Cuál es la situación ahora en este momento? Pues bueno, hay a grandes rasgos dos características principales. La primera de ellas es una deuda con los bancos y una deuda con los proveedores. La deuda con los bancos, fruto de los distintos endeudamientos que ha tenido con el Estado y que ha producido, pues hasta no hace poco que se hayan cerrado en el mandato anterior escuelas infantiles, se hayan subido impuestos, se haya perdido y recortado servicios como la basura y parques y jardines, se recortaron los contratos. Y fruto de ello hay una situación que hemos heredado del mandato anterior y que se sigue manteniendo en esta ciudad. Este tipo de endeudamiento bancario obliga todos los meses a pagar a la banca cantidades muy altas. Hay una deuda superior a los 80 millones de euros en cuanto al endeudamiento bancario. Y después tenemos otra deuda que es a los proveedores. Se vuelve a engañar y se vuelve a decir que Telde pues está pagando en tiempo y forma. Todo lo contrario, el Estado le ha tirado las orejas en varias ocasiones al gobierno de Nueva Canarias, que gobierna la ciudad de Telde, para reflejar pues su descontento con la tardanza en pagar a los proveedores. Se pagan más de 400 días y sobre todo lo peor de todo es que no se sabe la deuda que se le tiene a los proveedores. Algo que nadie entiende porque si habían saldado y pedido préstamos para saldar toda la deuda, que todavía haya deuda con los proveedores. Pero no hay que lanzar un mensaje catastrofista a pesar de la mala gestión que se esté realizando por parte de Nueva Canarias y Coalición Canaria en el gobierno de Telde. Tiene una fácil solución, tiene una fácil respuesta. Nosotros hemos realizado una jornada con economistas que así lo reflejan y lo único que se tiene que hacer es sentar, porque liquidez hay más de 60 millones de euros en caja, pero el problema es que no se tramita. ¿Y para eso qué se recomienda? Pues tramitar los servicios, las facturas, no dejarlas morir en un cajón, tener la responsabilidad y respeto al proveedor de que una vez entra la factura, empezar el trámite y a partir de eso, y tan importante como lo otro, pues evidentemente depurar y salvar y saber qué hay en la deuda de los proveedores de todos los departamentos. Hay que hacer un vaciado, hay que hacer un trabajo que todos los departamentos, los jefes de servicio se pongan al día, saber qué factura sea deuda y a partir de ahí empezar a abonar lo que se le debe. Bueno, recordemos que el Partido Socialista y la formación Más por Telde forman parte del grupo de Sí, gobierno y realmente, ¿cómo fue esa experiencia, Alejandro? pues mira, la experiencia fue francamente positiva en cuanto a la gestión. El mandato anterior, en la legislatura anterior, pues gobernaba Partido Popular, SIUCA y Coalición Canaria. Tras la salida de SIUCA entra pues dos tránsfugas de Nueva Canaria, casualmente ahora en Coalición Canaria, y también la presencia de Juan Martel, que en todos los gobiernos ha estado. Es llamativo porque todo ese mal gobierno que llevó las peores políticas para la ciudad, que generaron manifestaciones, generaron repulsa en todos los ámbitos, dio paso y dio lugar a que la ciudadanía pidiese un cambio en el 2015. En las elecciones del 2015 la ciudadanía pidió un giro a la izquierda. Y aquellos partidos que habíamos estado sorprendentemente en la oposición, como Nueva Canaria, Más por Telde y el Partido Socialista al que les hablo, pues fueron, digamos, los partidos que la ciudadanía eligió. El Partido Socialista duplicó sus votos, duplicó su número de concejal y pasamos a ostentar pues el gobierno de Telde, con áreas que entendíamos que eran muy importantes para trabajar por y para la ciudad. Es una pena que a los 6 meses aproximadamente, 6 o 8 meses, se marchara Más por Telde, por discrepancia con la alcaldesa, lógica, y nosotros a los 18 meses nos marchamos. ¿Pero por qué nos marchamos? Cuando estábamos haciendo una buena labor, cuando nos encontrábamos muy a gusto, cuando estábamos prestando servicio. Porque hay situaciones en política que no te puedes tolerar. Y las faltas de respeto cuando tu socio de gobierno, el cual la has hecho ser alcaldesa con tus votos, la señora Carmen Hernández, no es capaz de entender que los pactos hay que ser generosos, hay que entender que los otros pueden opinar de forma distinta, que no se puede actuar con prepotencia, pues evidentemente se dan tres
circunstancia que para nosotros era muy importante. La primera, el intento de cambiar pues, las áreas de recursos humanos y asesoría jurídica, quitarla al Partido Socialista sin motivo alguno, por el control y el deseo de manipular a su antojo como estaba acostumbrado siempre en ese ayuntamiento. Dos, pues la inevitable circunstancia que conllevaba una concejala al Partido Socialista a pagar 2.100 euros de su bolsillo para evitar 3 millones de euros en subvenciones. Eso salió a nivel nacional y es conocido por todos y todas. Y por último, tan importante como todo eso, sorprendentemente, en un presupuesto que nadie negocia con el Partido Socialista, te impone una rebaja del 50% en las áreas del que gobierna pues, la gestión municipal. Yo creo que hay circunstancias que, unido a que te quite la asesoría jurídica por decreto, pues no se deben de permitir, y por lo tanto dimos un paso a la oposición, nos hemos quedado fuera, hemos seguido trabajando, hemos seguido mirando por la ciudad, y así lo ha entendido la ciudadanía, que fruto de eso, pues las encuestas que se están produciendo, la ciudadanía entendió que no todo vale por estar y que la gente está cansada de estar por cobrar un sueldo. ¿Qué principales problemas, Alejandro, tienen los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde, a tu modo de ver? Estando ahora, como estás en la oposición, un cargo muy respetable. Sí, pues yo creo que falta atención con la ciudadanía. Hay un gobierno en minoría, un gobierno que es incapaz de dar respuesta. Las calles siguen estando sucias, los polígonos industriales abandonados, se sigue sin una política de infraestructuras como teníamos nosotros organizadas en el gobierno, que sabíamos lo que teníamos que hacer y cuándo lo íbamos a poder hacer. Esto es imprevisto, a golpe de titular. Cuando hay una calle que piden, pues se asfalta a golpe de titular o se rebachea. No hay un control específico y una estructura en materia deportiva. Las instalaciones pues no están dando la respuesta necesaria. Una de las obras que hizo el Partido Socialista fue el pabellón de Ginama, Juan Carlos Hernández, y sorprendentemente no tiene ningún tipo de actividad, sino la que se le ofrece a los clubes por entrenar y demás. No hay una oferta deportiva a la ciudadanía de Ginama, ni tan siquiera hay equipamiento deportivo ni maquinaria. A partir de ahí, pues yo creo que es sorprendente que, unido a la situación económica, pues no haya una política amplia y diversa a todos y cada uno de los barrios. Yo creo que hay barrios que necesitan muchísima atención. Unos más que menos, unos más que otros. Yo creo que se ha dilatado tanto, sí, desde tanto tiempo que ya todos por igual. Yo creo que hay barrios muy abandonados, muy alejados, que nosotros atendíamos. Pues atendíamos por igual el barrio de La Breña o Caserones hasta Ojos de Garza. Yo creo que todos tienen su idiosincrasia. Lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista es visitar todos y cada uno de los barrios, escuchando. Y lo peor que puede pasar es que un político gaste dinero en aquello que la ciudadanía no entiende ni quiere. Por eso hay que escuchar mucho y saber cuáles son las preferencias. Y me explico. Pues a lo mejor la ciudadanía quiere, evidentemente, tener sus calles asfaltadas. Pero a lo mejor en un barrio determinado prefieren que antes de tener sus calles asfaltadas tenga un parque infantil donde jugar los niños y las niñas. Y otros, pues que llegue el agua de abasto con fuerza y capacidad para ducharse en cualquier hora. Es decir, cada barrio tiene su propia idiosincrasia y cada barrio tiene que ser atendido de la forma que se merece. Y sobre todo, barrios tan grandes como Ginamar tienen que tener un tratamiento especial, que no solo para la foto, sino para actuar conscientemente sobre ello. A mí me sorprende solo un detalle. El plan Ginamar que vende la señora alcaldesa, que nunca se preocupa, salvo que ha visto que cuando estaba el Partido Socialista, yo soy de Ginamar, empezó a trabajar en Ginamar, pues lo sorprendente es que cuando presentas el plan de Ginamar a las distintas administraciones no lo hagas en Ginamar, lo hagas en San Juan, en una casa consistorial, lo hagas en un lugar mucho más, digamos, histórico de lo que debería ser el barrio. Yo pienso que cuando hay un plan de Ginamar tiene que contar con los vecinos, no utilizarlo solo para fotos y sobre todo hacer unas acciones que realmente los vecinos entiendan como necesarias. ¿Hay pobreza en Telde? Muchísima pobreza. Y a mí me ha sorprendido, francamente, barrios que aparentemente no pasaban por esas penurias, como San Juan o San Gregorio, que tienen hasta índices muy altos de pobreza. Hay una situación también de repunte, y lo hemos palpado, aquellos que estamos en la calle, pues también de consumo de drogas duras, y eso evidencia un deterioro en la sociedad. ¿Asentismo escolar? Y muchísimo asentismo escolar en los barrios, pero evidentemente hay muchas veces que la gente no tiene ni que mandarle a los niños y las niñas en sus mochilas para ir a desayunar. Yo creo que hay un tema de una pobreza que a veces no sale reflejada por la misma vergüenza que sucede a las personas que han sufrido, porque a lo mejor hace 3 años pues tenía un trabajo y una situación boyante y se han visto deteriorados en esta situación. Y es así conocido por la gente que trabajó en la construcción, que ha ganado un dinero, que ahora pues, se vio en el desempleo, que pasó años de dificultad
Y evidentemente cuando tienes una hipoteca, tienes familia, tienes otras responsabilidades, es muy complicado. Proyectos de empleo que tenga el Cabildo, pues sabemos que las corporaciones locales no tienen competencia directa en esta materia, Alejandro, a través de otros organismos, ya sea el Cabildo, el Gobierno de Canarias, Yo las creo que empresas. vivimos un momento económico boyante en las administraciones. Yo creo que es cuando más dinero ha habido tanto tiempo. Pero tiene tanta parálisis la administración que lo triste es que habrá muchísimo dinero sin gastar, sin ejecutar. Y hay que explicarle esto al vecino y al vecina que nos ven desde casa. En la administración pública no puede ser como en nuestra casa, que no gastamos sino ahorramos como hormiguitas. No, no, en la administración pública el dinero entra todos los años y se tiene que ingresar y gastar, porque no es malgastar, que es otra cosa distinta, es gastar en beneficios, en servicios, en atención, en infraestructura. Porque cuando entramos y somos gente honrada y entramos a la política, dice, ¿y por qué me tengo que gastar esto? Pero es que es la obligatoriedad es gastar para prestar servicio. Entonces te cambia la mentalidad. Y entre más gaste, pues más calles se harán. Otra cosa es superar el gasto y endeudarte. Estamos hablando de un presupuesto que hay que ejecutar. ¿Y por qué decía esto? Porque hay tanto dinero que ha llegado a las administraciones, desde el FEDECAN, desde planes específicos y demás, que no saben ni cómo realizar pues ese tipo de acciones. Y en materia de empleo y en materia de pobreza, yo creo que se tiene que trabajar de forma transversal y unida para dar respuesta a la ciudadanía. ¿En qué? Pues en planes de empleo donde la durabilidad de la atención sea un mínimo de 6 meses. En planes de empleo donde tengas la ocasión de poder enseñar una formación. Yo soy amante, y el Grupo Socialista así lo hizo, que fue cuando más planes de formación hacia los jóvenes tenía, de los PEFAE. ¿Qué son los PEFAE? Pues plan para el empleo, la alternancia en el empleo, que son acciones que van dirigidas tanto a jóvenes como a gente con una edad más avanzada. ¿Y qué es lo que resulta de eso? La administración pública, el ayuntamiento, contrata gente para formarla en electromecánica, en soldadura, en hostelería, como en Mogán, que es un ejemplo, en tantos y tantos sitios donde a partir de eso adquieres una formación pero estás cobrando. Con lo cual tienes capacidad de llegar a casa un dinero y decimos te estás formando, tienes un título y además está obligado el ayuntamiento a incorporar a muchos jóvenes determinadas empresas que estén dispuestas a contratarlo. Por lo tanto, yo soy un amante de ese tipo de De formación formación para el en empleo. empleo y demás. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Alejandro Ramos, él es el secretario de la Agrupación Socialista de Telde, Juan Negrín, y además es portavoz del Partido Socialista en la ciudad de Telde, en la Corporación Municipal. También pues saber que esta entrevista también se va a emitir en Canal 4 Tenerife. Un saludo muy afectuoso para nuestros compañeros de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma. O sea, esta información va destinada también a la provincia, a las islas de Tenerife, a las Islas Hermanas. Coméntanos, Alejandro, el proyecto Red Solidaria del Partido Socialista en Telde. ¿En qué consiste este proyecto? Pues la verdad que me siento muy, muy orgulloso de un proyecto que han trabajado los hombres y mujeres del Partido Socialista. Si nos vamos a los orígenes de las casas del pueblo, de lo que era el Partido Socialista y también a través de la UGT, era poner a disposición en aquel entonces, a principios de siglo, todo el conocimiento de los militantes o de las personas que quisieran ayudar. Eso trasladado ahora, hemos cogido esa idea, ese modelo, para dar respuesta a la ciudadanía. En Telde no se le da respuesta a los que más sufren, a los que menos tienen, a los que nadie les escucha, y sobre todo a los pobres de esta ciudad, y sobre todo gente sin recursos y sobre todo sin capacidad. Por lo tanto, hemos realizado un proyecto que se trata de que trabajadores sociales, abogados, diplomados en relaciones laborales, traductores, intérpretes, pedagogos, docentes, todos nos hemos confabulado, todos nos hemos unido para dar respuesta a la ciudadanía, para ayudar a la ciudadanía, para entender sus necesidades y sus respuestas. Y a partir de eso, pues de tramitar una solicitud en materia laboral, a tramitar pues el tema de la PSI, saber su diagnóstico, médicos también están colaborando en todo lo que tienen capacidad para dar respuesta. Y a partir de eso, pues yo creo que es una buena iniciativa para que la ciudadanía se acerque, para ayudarles, para tenderle la mano y sobre todo para que no se sientan humillados, donde muchas veces acuden a los servicios sociales y se sienten humillados en el trato que se les dispensa. Coméntanos la jornada de la ley de contrato. ¿En qué consistió en esta jornada? Pues yo creo que es fruto de lo que comentaba antes, de la parálisis que hay en las administraciones públicas, son incapaces con una nueva ley de mover, digamos, las compras y sobre todo las cuestiones. La ley nueva lo que ha dicho es, para que la ciudadanía nos entienda,
La ley nueva ha dicho, bueno, si usted quiere comprar un bolígrafo en el ayuntamiento, tiene que hacer un proceso público que todo el mundo sepa, ¿no? Ya no vale comprárselo a una sola persona. Tiene que ser un proceso abierto, transparente, donde todos puedan concurrir. Y yo creo que el motivo, la idea de la ley es que no se beneficien siempre los mismos. Si no se beneficien, pues yo creo que particularmente todos y todas los que puedan tener a disposición de eso. Una vez dicho esto, pues para mí era fundamental mover a la agrupación, generar inercias, actividades donde pues la ciudadanía pueda conocer de primera mano los pormenores de la ley, sobre todo pensada también por el empresario que trabaja con la administración pública, con los concejales y concejales, los militantes que en un año serán concejales o cargos políticos en otras administraciones. Y evidentemente se dio unas jornadas con Antonio Olivera, que fue jefe de gabinete de la vicepresidencia del gobierno de Canarias, Patricia Hernández, doctor en economía, con título, contrastado, experto en la materia, que explicó la ley. Mauricio Roque, abogado en la ley, un tipo muy conocedor, que fue director general del Menor, compañero de la agrupación de Las Palmas. Y Patricia Hernández, que dio una visión política de lo que son las cláusulas sociales cuando se incorporaron dentro del gobierno de Canarias en todo lo que era materia de servicios sociales. A partir de ahí, pues yo creo que era fundamental pues explicarlo. Fue un gran éxito, mucha presencia de jefes de servicio del ayuntamiento, de profesionales de toda índole, de empresarios y sobre todo mucho político con interés de llegar a la administración pública formado. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la agrupación socialista Juan Negrín? Nos queda un año todavía de campaña electoral, no sé pues si... Yo creo que fortalezas muchísimas. En cuanto al trabajo, en cuanto a la gestión, en cuanto a la ilusión de una nueva ejecutiva que se eligió en enero, que son gente leal, gente fiel, gente trabajadora, que algunos pueden dar más por su trabajo, por su disponibilidad familiar, otros menos, pero sobre todo están volcados y creen en el proyecto. Yo creo que es un proyecto apetecible para la ciudad. Y debilidades, pues bueno, si tuviera que buscar unas debilidades, me gustaría más que se acercasen mujeres al Partido Socialista. Tenemos muchas y muy buenas, pero necesitamos muchísimas más mujeres. ¿A qué crees que se debe? ¿Que la mujer no se acerca al Partido Socialista? Pues yo creo que igual puede existir el recuerdo de las formas y de no contar fehacientemente o realmente con la mujer. Cuando tú quieres contar con una mujer, no tienes que contar obligatoriamente porque la ley te obliga a contar con la mujer. Cuando tú cuentas con una mujer es porque valoras sus capacidades, la importancia, sus conocimientos. Y yo, evidentemente, siempre trabajo con mujeres, siempre trabajo con hombres, he trabajado muchas veces mejor con las mujeres en todos los ámbitos. Y sobre todo necesitamos gente de toda índole, gente cualificada que se acerque, es verdad que lo están haciendo. Pero bueno, yo soy una persona de que me gusta dar oportunidades, me gusta formar a la gente, me gusta que estén en política, que vean la importancia de ayudar a los demás y sentir útil pues al prójimo. De todos modos, el Partido Socialista está trabajando a nivel insular, pero ¿realmente percibes que para los próximos comicios Nueva Canarias está aventajando al PSOE? ¿Qué opinas? Y sobre todo, por ejemplo, hay municipios que están trabajando muy bien, en este caso el municipio de Moga, un municipio importantísimo que ha dado un giro de 360 grados con Ciuca y Partido Socialista, o en la aldea donde hay una mayoría absoluta del Partido Socialista. Pero en otros municipios, como por ejemplo Santa Lucía está gobernando, o en Agaete con Nueva Canaria, o aquí mismo en Las Palmas de Gran Canaria, o en el Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Pero crees que el PSOE a nivel insular y a nivel regional debe trabajar muchísimo más para los próximos comicios municipales y autonómicos? Evidentemente, yo nunca me he considerado ni asumo ser segundón de nadie. Cuando uno sale con una marca y con una historia atrás en la espalda como la del Partido Socialista, perdonen, pero honestamente creo que tenemos que ser la primera fuerza en todo y luchar. Y a mí nadie me va a dar lecciones, menos Nueva Canaria, que es capaz de pactar con el diablo en cualquier institución, sobre todo pactar en el apoyo a los presupuestos generales del Estado, pues evidentemente la opción de que cedamos territorio político. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues ser el único partido de izquierda que tiene esta isla. Y así lo hacemos en Telde. Nueva Canarias a mí no me va a dar ejemplo de políticas de izquierda. No, ha incumplido esas políticas de izquierda. ¿Por qué? Porque hasta el otro día quisieron quitarse en medio el centro
de mayores en Taliarte, y era Taliarte. mucho más fácil cederlo al cabildo. Pero miren, ¿qué política social es esa de no atender a los más desfavorecidos, a los ancianos, a los hombres y mujeres? Y miren, qué casualidad de que en servicios sociales han pasado hasta 4 concejales y concejalas por esa área. Y sigue sin dar respuesta porque los propios trabajadores se han manifestado y han puesto escritos en contra de esa gestión. Y qué casualidad que no se tramita ni se ejecuta todo el presupuesto. Pues, por lo tanto, alguna medida habrá. Mire, cuando rehaces política para la gente tienes que sentirlo. No tienes que hacerlo por caridad ni por nada, sino tienes que sentir que estás haciendo un servicio al ciudadano. Empatizar con él, sentirlo como propio. Y a partir de eso yo creo que es fundamental el que nosotros lideremos en toda la isla de Gran Canaria. Y creo que hay mimbre suficiente para hacerlo. Usted ha dado un ejemplo. Mogán, evidentemente el Partido Socialista gobierna con 2 concejales y la gestión no pasa inadvertida. Pues en materia de pesca, que nunca se ha visto tanta gestión, los propios marineros lo han visto. En materia de contratación, un área tan complicada, en materia de hacienda, no hay ningún problema. Usted no ve a ningún proveedor tocando la puerta diciendo quiero que me paguen, en absoluto. No ve ningún problema, sale las obras, sale la gestión. Un municipio con dinero, con capacidad de gastar y que se están realizando. Y yo no veo a nadie quejarse. Solo veo a la gente de Nueva Canarias de una forma absurda y lamentable que su política la hacen dirigida a ir a los juzgados para intentar dañar la imagen y sobre todo tener el miedo de hacer política, pero los socialistas somos muy valientes y así podemos analizar el municipio de La Aldea, un ejemplo de una mayoría completamente absoluta y que a mí me parece Tomás Pérez, pues vamos, no solo un gran alcalde sino cualquier hombre que estaría capacitado a liderar, pues bueno, desde un cabildo hasta cualquier lugar con mayor capacidad política. Y el amor a su pueblo pues hace que permanezca en él. Pero podría contarle muchísimos casos más de que se está haciendo pues, un trabajo enorme. Y yo creo que ese trabajo va a dar su fruto y es motivo de ello. Y me preocupa otros municipios donde nos vemos en una debilidad mucho más temida y complicada y que hay que estar con los compañeros. Pues hay que estar con los compañeros de Valle Seco, hay que estar con los compañeros de San Bartolomé, con los compañeros de Galda, con los compañeros de Guía. Y empezar a buscar entre la ciudadanía pues aquella gente que se sienta socialista y que realmente esté dispuesta a cambiar las cosas y se puede cambiar. Y el trabajo es arduo. Nosotros lo hicimos en Telde, nosotros lo hicimos con 2 concejales. Pepe Alcaraz me dio paso y entramos otros 2. Y de 2.000 votos pues pasamos a 5.730 con esa ilusión, con esa capacidad de poder ejercer pues la labor que quisiéramos y así lo hicimos. ¿Eres partidario de los títulos o los títulos no para ocupar un cargo político no son importantes? Yo pienso que lo más importante para ocupar un cargo político es la humildad y la decisión de ayudar al prójimo. Y para hacerlo tienes que hacerlo con humildad, con tolerancia, entendiendo que la administración, pero si es necesario, si bien no tienes titulación, rodearte a los mejores, o bien entrar una capacidad y una formación necesaria. Y explico por qué. Cuando entras en municipios pequeños, pues a lo mejor no tendrás ese nivel de presión. Cuando entras, debe tener una formación política, él solo lo está haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo, estamos formando a nuestra gente. Y no solo formación política, sino académica. Claro. ¿Por qué? Porque yo me vi en una ciudad donde tenía dificultades a veces con los jefes de servicio de cómo enfocar una ley, una norma, un informe. Y muchas veces vi colaborando con ellos directamente. Y tienes que entender la administración, porque si no eres capaz de entenderla, pues evidentemente no eres capaz de superar esas adversidades. Y ojo, en este gobierno de Nueva Canarias y Coalición Canaria he visto gente con título que todavía no han interiorizado el funcionamiento de la administración pública. Por eso digo que tiene que entrar gente formada, de tal modo que una vez entres puedas dar respuesta de inmediato, no puedas pasar en un aprendizaje que te pueda llevar un año, año y medio, o ni tan siquiera puede pasar todo el mandato y tú sin conocer esa capacidad. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, fundamental tener esa capacidad de gestión. Ya para ir finalizando, Alejandro, ¿qué acciones se están realizando, se van a realizar de cara a los próximos comicios? No sé si todavía es temprano para los próximos comicios municipales y autonómicos. ¿Cómo? ¿Qué acciones se están preparando desde la agrupación socialista para llevar a Telde a que el Partido Socialista sea una fuerza política importante? Lo primero es estar con el vecino y la vecina en todos y cada uno de los barrios. Estamos asistiendo a reuniones con carácter permanente, a esas visitas y esa gestión que se está pues, organizando en ese sentido.
A partir de ahí, pues estamos trabajando con todos y cada uno de los datos que tenemos en nuestra disposición. Hemos visto algunas encuestas, no nos conformamos con ellas y nos dan una subida importante en la ciudad de Telde. Queremos no solo que se asegure eso, sino seguir incrementando. Y para eso es necesario dinamizar pues la agrupación, que la gente se sienta protagonista, que el militante se sienta pues útil, se le está dando formación, se le está dando actividades y sobre todo lo que necesitamos es un proyecto político después de la escucha ciudadana que sea atractivo y sobre todo poner en la lista a los hombres y mujeres que sientan más empatía con la ciudadanía y la ciudadanía con ellos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Alejandro Ramos, de estar aquí esta mañana en el desayuno Canal 13. Mucha suerte para ti y para el Grupo Socialista. Muchas Gracias. gracias, un placer. Espero que la entrevista con Alejandro Ramos, portavoz del Partido Socialista en el municipio de Telde, en la ciudad de Telde, y también es el secretario de la Agrupación Socialista, Juan Negrín. Ahí es hora de recordar esta entrevista. También la pueden ver, la pueden visualizar a través de nuestra página web www.canal13tv.es, a través de las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el YouTube. Y nada, despedirnos de aquí y sobre todo agradecer la colaboración de los compañeros Luis Santana y a través de las redes sociales de Yosu. Muy buenos días, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.